Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, de alabar y exaltar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Hermanos, amigos que nos visitan, ¿verdad? De otras congregaciones, sean bienvenidos, ¿verdad? La iglesia local, ¿verdad? También, ¿verdad? Son bienvenidos, la gloria a Dios. Así vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Gracias al Señor hablándolos a través de su bendita palabra. Dios. Vamos ahí, queridos hermanos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Adelantito de los Evangelios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tengan confianza con un amén. Gloria sea al Señor. Capítulo 10, versos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Y la bendita palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oramos para que sea el Señor hablándolos a través de su palabra en esta noche. Padre que estás en gloria, doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos, Padre de la gloria, para que sea usted usándome como un conducto, Padre, como un canal de bendición, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que toda palabra de hombre quede reprendida, Señor, porque no tiene parte ni suerte, Señor, sino que solo tu bendita palabra, Señor, que llegue al corazón, Padre, directo al corazón de tu pueblo, Señor. En esta hora yo te pido, Padre, que abra el entendimiento, el conocimiento y el discernimiento, Padre, de tu pueblo, para poder entender y discernir, Padre, lo que tú quieres hablar en esta noche por medio de tu bendita palabra, Señor. Somos necesitados, Padre, de ella, Padre, de entenderla, de comprenderla y de ponerla por obra, Señor, para enderezar, Señor, nuestros caminos, Padre de la gloria. A ti, Señor, te damos la honra, a ti te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, queridos hermanos. En esta noche vamos a estar, ¿verdad?, predicando bajo el tema, ¿verdad? Dios te da lo que te falta. Aleluya. Dios te dará lo que te falta. Gloria a Dios. Así que vemos, queridos hermanos, ¿verdad? Un ejemplo grande que Dios nos va a hablar en esta noche a través de esta porción de la palabra. Vemos, queridos hermanos, aquí a un personaje, a este Cornelio, ¿verdad? Un centurión, un gentil del Imperio Romano, que estaba operando, ¿verdad?, allá en Jerusalén, que estaba esperando allá, ¿verdad?, en Israel, y era un enemigo de los judíos. Pero había algo, queridos hermanos, grande en este hombre. Por eso este mensaje, ¿verdad?, va a estar hablando muchas veces, va a estar hablando, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra convicción de vida. Porque eso es lo esencial, eso es lo importante, queridos hermanos, que Dios nos hable a través de su palabra en nuestra vida, que Dios nos haga entender el propósito de ella. Y aquí nos está enseñando este hombre, queridos hermanos, que no era del linaje de Israel, pero había ciertas cualidades y ciertas características que agradaba a Dios. Y entre las cualidades que tenemos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que era un hombre piadoso. Aleluya, sí. Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Era dadivoso con todo el pueblo y oraba a Dios los domingos. Siempre, ¿verdad? Lo tengan, ¿verdad?, a través de la palabra, gloria a Dios. Veamos, queridos hermanos, la característica que cualquier cristiano quisiera tener, ¿verdad? La que este hombre tenía. Y le voy a dar, por ejemplo, queridos hermanos,
cuando a veces cuando mi esposa me hablaba de las cosas de Dios y me enseñaba y me hablaba, queridos hermanos, yo venía y me ponía, como dicen, verdad, a justificarme yo mismo. Y yo le decía, bueno, entonces había una palabra que me decía ella, ahorita me viene una palabra que yo me acuerdo que me decía, a ti te falta poco. Pero yo ignoraba. Dice, a ti te falta poco. Pero yo ignoraba. Y yo le decía, mira, yo no soy borracho, no soy vicioso, soy hombre trabajador, no soy mal hablado, le puedo ayudar a cualquiera, quien puedo, hospedo a quien puedo, le digo yo, ¿qué necesito? Tienes todo, pero te falta algo, me decía. Pero yo me quedaba encerrado en este mundo, queridos hermanos, de la perfección del hombre, como dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Amén. Son pensamientos a la comodidad de uno, que uno se acomoda. Y esto, queridos hermanos, por eso esta palabra va a venir a ustedes, viene a mí, porque ustedes se van a enfrentar con este tipo de personas en la calle donde le hablan de la palabra de Dios. Cuando estas cosas, queridos hermanos, se le presenten en el caminar y se le van a presentar, yo sé que los hermanos que van a evangelizar, muchas veces se le van a presentar, ¿verdad?, estas situaciones. Entonces, queridos hermanos, es un versículo clave para poderles mostrar, ¿verdad?, tú llenas estas cualidades, sos un hombre temeroso de Dios, sos un hombre dadivoso, le vas a decir, sí, soy un hombre temeroso, soy un hombre dadivoso. Ok. ¿Oras a Dios siempre? Ahí se va. Ahí va a haber uno de los requisitos que se van a tirar. ¿Ve? Pero este hombre, queridos hermanos, a pesar que estaba en tierra ajena, en enemigo, tenía estas cualidades grandes, queridos hermanos, que lo identificaban con Dios. No era con los hombres, era con Dios. Entonces llega el momento, queridos hermanos, en que ve Dios la actitud positiva de este centurión Cornelio. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, pero este dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, óigame bien. Dios siempre va a mandar un mensajero, queridos hermanos, para llevar el propósito de Dios en el hombre, para alcanzarlo y para salvarlo. Entonces le dijo, él mirándolo le dijo, mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Entierro gentil, entierro del tierra del enemigo, hombre que no era de linaje, hombre que los hermanos, que no tenía ninguna, es más, estaba peleando contra Israel, había encontrado así la gracia de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que aunque usted esté enfrente de los enemigos, pero si hay algo que agrada a Dios, Dios se va a manifestar dentro de su vida. Amén. Entonces vemos la característica de este hombre, queridos hermanos, ¿verdad? Que Dios empezó ya a trabajar, venía este ángel a darle, ¿verdad?, un mensaje de parte de Dios. Es que cuando viene el mensaje de parte de Dios a su vida, queridos hermanos, esto se va a hacer notorio. Vemos las cualidades de este hombre. Ahora quiero que vayan. Cuando nosotros vemos aquel paralítico, que aquel ciego que nació, dice que era ciego de nacimiento, y que Jesús hizo lodo y lo sanó, sanó al ciego de nacimiento. Lo anduvieron, queridos hermanos, lo anduvieron persiguiendo a todos los fariseos y todos los de la ley para que les diera explicaciones por qué había sido, ¿verdad?, sus ojos habían sido abiertos, que había nacido del todo, ¿verdad?, del todo ciego. Entonces este hombre le dijo, bueno, yo no sé, lo que sé es que ese hombre hizo lodo, me sanó, antes no miraba y ahora veo. Óigame bien. Yo sé que él hizo lodo, Dios me untó los ojos, no miraba, pero ahora veo. Sí, pero ese hombre, le decían aquellos hombres,
Entonces aquel hombre le dice, ¿verdad? El ciego dice, yo sé que, dice, pero una cosa sé, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye, a ese Dios oye. Entonces que los hermanos están viendo el ejemplo, que los hermanos de que este centurión era un hombre temeroso de Dios, hombre que oraba a Dios, ¿verdad? Y Dios oía las oraciones de él. Alabanza. Aquí no van a ver, aquí no hay queridos hermanos, aquí no hay queridos fariseos, porque conocían todo, ¿verdad? Tenían el favor de Dios. Acordemos que a través de la palabra, queridos hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dice su palabra que todo el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ah, hermano, que tiene un no te oye, porque yo tengo más poder que ti, tengo más tiempo que ti, sí, pero no anda bajo la justicia de Dios. Amén. No, es que esto no se basa por el tiempo, por el conocimiento y por lo que usted sepa, esto se basa por el caminar que usted anda delante de Dios. Amén. Aquí la base es esa. Ahora, vemos nosotros, queridos hermanos, que el tema de nuestras campañas es que ser lleno del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Quién quiere tener, quién quiere nosotros ser lleno del Espíritu Santo? Amén, que es el deseo más grande que Dios. La diferencia que va a hacer en una iglesia, que los hermanos, no va a ser la cantidad de miembros que tenga, no va a haber pegar por lo que usted haga. La diferencia más grande dentro de la iglesia es cuando se den, que los hermanos se den a luz los dones del Espíritu Santo. Cuando usted es un hombre ungido de parte de Dios, cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted, queridos hermanos, tiene la unción del Espíritu de Dios, y cuando usted tiene ese poder, usted no va a necesitar, queridos hermanos, las armas, o no va a necesitar grandes cantidades de dinero. Usted va a necesitar el poder de Dios para que el enfermo sea sano, para que el endemoniado sea libre de los demonios, queridos hermanos. Por eso es necesario que la iglesia se meta de todo corazón con Dios. Amén. Porque el poder no va a ser, queridos hermanos, es el poder que va a haber en su vida. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña que nuestras armas, ¿verdad? Nuestras milicias, nuestras armas no son carnales, nuestras armas poderosas son en Cristo Jesús, para el poder, queridos hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que está buscando, queridos hermanos, una iglesia poderosa. Amén. No una iglesia de renombre. Aleluya. Aquí vemos, queridos hermanos, que este hombre con todas estas características, pero había un ángel que le decía: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Mándale, dijo, a traer a Pamus ahí, queridos hermanos, para que podamos entender. Veamos en el, ¿verdad? En el 5, 10, 5, y dice: envía pues ahora hombre a Job, y haz venir a Simón, el que tiene por nombre, ¿verdad? Eso, que tiene el sobrenombre Pedro. Este posa en casa del cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que los hermanos, ¿verdad? Viene el ángel y le dice qué es lo que tenía que hacer. Quiero que veamos, aquellos hermanos. Cornelio está en este lado y Pedro está en el otro costado. Pero siempre va a haber el medio que Dios va a usar, aquellos hermanos, para hacer la obra de Dios. El necesitado era Cornelio, pero a quien Dios iba a usar iba a ser a Pedro. Pero iba a usar un intermedio. Iba a ser el ángel que le dice: ve. Entonces dice la palabra del Señor que mandó los dos, ¿verdad? Los dos siervos, queridos hermanos, allá donde estaba Pedro, en casa del curtidor. Pero cuando iba llegando, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que Pedro tuvo hambre y subió, dijo, antes de comer, subió a la terraza. Pero cuando él vio, dice, vino una visión y un éxtasis sobre él, donde venían, dice, toda clase de reptiles, queridos hermanos, ¿verdad? Y cuadrúpedos, toda clase de animales que miraba en un incienso. Y había una voz que le decía: Pedro, mata y come. Pero Pedro decía: Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido. Pero la voz le decía: Pedro, lo que yo limpio
En el momento, dice la palabra, llegó que llegaron aquellos hombres y le contaron todo lo que Cornelio, ¿verdad?, había pasado, lo que el ángel le había dicho, ¿verdad?, y le empezaron a dar las características de Cornelio. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo dice que Cornelio también estaba en ayuno a la hora novena. Aleluya. Un gentil, piadoso, temeroso de Dios, oraba a Dios siempre y estaba en ayunas. Bendito Dios. Y todavía le faltaba algo. Y pasaba aquellos hermanos y mandaron a traer. Ahora dice, en el 9, vamos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajada a la tierra, bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Veamos, queridos hermanos, estaba todavía bajo la ley el apóstol, ¿verdad?, Pedro, allá en el libro de Levítico, cuando le estaba diciendo qué clase de animales tenía que comer y qué clase de animales no se debería de comer. Y se volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero dice la Biblia, mire el capítulo 10, el verso 17, dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro, dice, pensaba todavía en la visión, le dijo, ¿qué? El Espíritu. Y aquí le dijo: tres hombres te buscan. Aquí van los intermedios, queridos hermanos. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y levántate pues y desciende. Y no dudes, le dijo, de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Amén. Ellos le dijeron: Cornelio, cinturón, varón, justo y temeroso de Dios, le dijeron, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oírle, dice, tus palabras. Aquí, queridos hermanos, veamos ya el propósito de Dios, cómo Dios está obrando, cómo Dios está llegando y trayendo a Pedro para que traiga el mensaje, ¿verdad?, de salvación. El mensaje, queridos hermanos, donde, ¿verdad?, él va a recibir lo que a Cornelio le faltaba. Y el otro día, dice, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio y le al recibirle y postrándose a sus pies. Mas Pedro levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y habiendo, dice, con él entró, y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido. Mire, queridos hermanos, ya Cornelio había reunido, aparte de su familia, a sus amigos antes, porque algo grande iba a llegar a su casa. Algo grande iba a llegar a su casa. Y hablando con él entró, y halló a muchos que habían reunido, y le dijo: vosotros sabéis, le digo, óigame lo que Pedro le dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, dice, me ha mostrado quién, Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que preguntó, aquí viene la pregunta: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora viene lo que le responde Cornelio. Dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en
ayuna y a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que puso, dice, le puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y le va a decir, hermano, así que ellos, hermano, entonces dicen el 33, así pues, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos, mira, aquí está, 33. Vamos ahí a 10:33. Así luego les envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Óigame bien. Estaban que ellos estaban criticando a Pedro, estaban hablando de otras cosas. No, estaban en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, no es para estar chambeando, no es para estar criticando, es para estar en la presencia de Dios. Donde Dios envía bendición, ¿verdad? Y vida eterna. Aleluya. En la iglesia no se reúne para otra cosa. En la iglesia se reúne nomás para buscar de la presencia de Dios. En la iglesia no venimos a ver, queridos hermanos, los errores de cada quien. Venimos a verla, venimos a ver y a recibir la perfección a que nosotros le servimos. Presencia de Dios, dice la palabra de Dios, porque algo grande iba a llegar. Y algo grande llega, queridos hermanos, cuando nosotros estamos en esa, ¿verdad? En esa armonía con los demás. En la armonía en la casa, que la armonía en el hogar, puede que hayan, queridos hermanos, diferencia o hayan habido diferencia, pero en el momento hay diferencia en el pasado, pero en el momento usted se pone en una comunión con Dios, en una armonía con Dios, grandes cosas pasan, queridos hermanos. La iglesia lo que va a buscar es ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el propósito. Veamos lo que dice el 33, lo vamos a repetir. Así fue, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Ahora, queridos hermanos, ya Cornelio le abre las puertas a Pedro para que le lleve el mensaje. Aquí voy. Cuando Dios lo lleva a un propósito con alguien para hablarle de la palabra, Dios va a abrir la oportunidad. Dios va a preparar el corazón donde va a recibir la palabra y va a preparar la palabra que usted lleva. Pero asegúrese que usted vaya de parte de Dios. Aleluya. Porque si no va de parte de Dios, usted va a tener un gran problema. Y lo vamos a ver a través de la palabra, ya lo vamos a ir buscando. Entonces, queridos hermanos, le voy a poner otro ejemplo. Veamos, ya le abre la puerta Cornelio para que Pedro le lleve la palabra. Cuando el Espíritu envía, queridos hermanos, a Felipe, rumbo al desierto para que le llevara la palabra de eunuco, dice la palabra del Señor que Felipe, aunque ya había sido enviado, estaba esperando cuando el eunuco venía, el etíope, venía y esperó. Y el Espíritu le dice, acércate, acércate. Cuando se le acerca, que los hermanos ven que venía leyendo las escrituras del profeta Isaías en el capítulo 53 y le dice, ¿verdad, Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Allá viene el otro y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Le abre las puertas. Dios va a poner en el corazón cuando usted le lleve la palabra a alguien, para que usted fácilmente entienda. Señor, yo no sé hablar. Es que no es usted el que va a hablar. La palabra del Señor le dijo al profeta, yo no sé hablar, yo pondré palabras en tu boca. Y cuando hay palabras en su boca de parte de Dios, queridos hermanos, no hay demonio que se oponga, queridos hermanos. Cuando hay una canto de alabanza en su corazón, no hay demonio que se aparte, queridos hermanos. Los demonios huyen de la presencia, porque en medio de la alabanza de su pueblo, allá vive Dios, dice su palabra.
verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No está diciendo ninguna palabra aquí, ¿verdad? Que Dios se alegra del religioso. Ajá. Dios se alegra del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Veamos, queridos hermanos, aquí donde queremos que vayamos, queridos hermanos, que va llegando, ¿verdad? Ya llegando allí la palabra, porque ya el Cornelio había, ¿verdad?, abierto el corazón para que Pedro empezara a hablar de la grandeza, ¿verdad?, de Jesucristo. Vosotros sabéis, les dijo, ¿verdad?, en 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora, queridos hermanos, veamos que está dando testimonio, el apóstol Pedro le está hablando a Cornelio, ¿verdad?, del mensaje de Jesucristo. Ahora, veamos en el 43. Vamos a el 42. Entonces dice, y nos mandó que predicáramos, dice, al pueblo y testificáramos que él es Dios. Que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio, dicen todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Ahí vaya, queridos hermanos. Entonces dicen, mientras aún hablaba, Pedro dice estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó, queridos hermanos? Porque hay un mandato de parte de Dios. Entonces dice, veamos, ahí, queridos hermanos, ¿verdad? Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, dice, sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica, queridos hermanos? Vuelvo a repetir, la característica que Dios pide es que el pueblo esté en una unión, en un solo sentir, así como estaban, dice, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el aposento santo, ¿cómo estaban? Todos estaban unánime, esperando la promesa, y cuando dice que de repente entró aquel viento fuerte y fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, y todos hablaban en lengua, y todos hablaban con el Espíritu de la palabra. ¿Por qué? Porque la unidad es donde se da, es donde se derrama el poder de Dios. Imagínense, queridos hermanos, este grupo acá, ¿verdad?, por otro lado, y este por otro lado, y pidiendo la unción del Espíritu Santo. Mentira. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene que estar en un mismo sentir. Aleluya. La iglesia tiene que buscar, mire, hermano, esta convocación de esta campaña no es solo por venir acá, es porque quiere, Dios quiere, ¿verdad?, llenar a la iglesia del poder de él. Amén. Usted puede tener cantidad de dinero, queridos hermanos, pero eso no le va a ayudar, eso no le va a terminar. Amén. Aquellos dos que los apóstoles llegaron, ¿verdad?, a la puerta de la, ¿verdad?, del templo, de la hermosa, pero no llevaban nada. No llevaban oro ni plata, pero dijeron, lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, queridos hermanos, porque ese es el poder de Dios, dice la palabra del Señor, que de los enfermos se sanaban, queridos hermanos, por la sombra de Pedro. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro, sino que Pedro tenía el Espíritu de Dios. Pedro tenía el Espíritu de Dios. Eso es lo que la iglesia, queridos hermanos, necesita, el poder del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia, queridos hermanos. Poderoso Dios. ¿Por qué le digo esto, queridos hermanos? Vamos a ir más adelantito y vamos a ver
algo bien importante. Vamos al libro de... Ahí en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 9, más atrásito. ¿Lo tenemos? Mire, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, dice la palabra del Señor que vino una luz fuerte sobre él y cayó al suelo. Entonces, y este no iba a buscar a Jesús, este iba a buscar a los cristianos. Vean, vamos desde el 10. Había entonces, dice, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, otra visión. 9:10. Amén. 8, quiero decir. Había entonces en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, ¿qué hacía? Él ora, dijo. Veamos, y mire, él ora. Y era el perseguidor de la iglesia. Pero ya había tenido un encuentro con el Señor. Amén. Es que no anda buscando los encuentros en las montañas, queridos hermanos. Los encuentros se encuentran con Cristo. Y ha visto, dijo, en visión a un varón llamado Ananías. Ya Pablo, queridos hermanos, ya había visto en visión a Ananías. Amén. Que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. ¿Por qué el querido hermano Ananías iba a ir y le iba a poner las manos sobre Saulo y este iba a recobrar la vista? Porque era lleno del poder del Espíritu de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, óigame bien, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún digo, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. ¡Aleluya! Veamos, queridos hermanos, ya está usando a Ananías, llevando el mensaje, llevando, queridos hermanos, allá a Pablo. Pablo ya estaba, había visto a Ananías en visión. Y Ananías no quería ir, queridos hermanos. ¿Por qué no quería ir? Porque había oído de la fama que tenía el apóstol Pablo, que arrastraba a los cristianos por donde quiera. Pero había una poder, una palabra de parte de Dios, le decía, yo voy y te mando. Y cuando le llegó, queridos hermanos, y le puso la mano, empezó a recobrar la vista. Empezó a recobrar la vista, queridos hermanos, porque sabía, queridos hermanos, que la unción que llevaban estos apóstoles no era cualquiera, eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo, era lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando usted le ponga las manos a alguien, tiene que tener convicción que Dios está de su lado y Dios va a mostrar grandemente, no para que lo miren, no para ni miren, no para la familia, es porque hay convicción en su vida. Aleluya. Ahora ya vemos, queridos hermanos, ¿verdad? Que Cornelio tenía todo, ¿verdad? Pero ahora completó lo que le faltaba. Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Aquí voy, queridos hermanos. Entonces, cuando yo pensaba que tenía todo, queridos hermanos, y que no necesitaba de acercarme a Dios, cuando empecé a estudiar la palabra, a leer la palabra, me di cuenta lo hueco y lo vacío que estaba. Porque ninguna cosa puede llenar su vida. No le pueden llenar los placeres del mundo, no le puede llenar ninguna cosa, ¿verdad? Al hombre rico, querido hermano, puede tener algo, pero tiene el vacío más grande de su vida. Amén. Que es Dios. Pero cuando usted tiene, queridos hermanos, a Dios y al Espíritu en su vida, que le puede faltar todo, pero tiene la presencia de Dios. Y el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, tiene que lo guíe, que lo va a conducir.
hermano, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que entender. Más adelantito, queridos hermanos, aquí va algo bien importante que nosotros tenemos que discernir, tanto dentro del templo como fuera del templo. Amén. Capítulo 19, ahí mismo de los Hechos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a empezar 19. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Yeah. 19:13. Amén. Cuando miraban estos hombres, lo que hacían los apóstoles, lo que hacía Pedro, lo que hacían queridos hermanos, ahora miren lo que dice, ¿verdad? El 12. De tal manera, dice en el 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían siete hijos de un tal, dice Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo. Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. Y Pablo es lleno del poder del Espíritu Dios. Entonces, cuando ellos ponían queridos hermanos, las manos a los enfermos se sanaban. Cuando los demonios venían, queridos hermanos, Jesús les decía: demonio, espíritu mudo, sal de él. Y salía, porque tenían el Espíritu de Dios, queridos hermanos. Usted y yo no nos vamos a ir a enfrentar a los demonios, queridos hermanos, si andamos en adulterio, en pecado, en fornicación y en tantas inmundicias. Cristo, porque estos exorcistas miraron lo que ellos hacían. El mago Simón, que les quería comprar también, queridos hermanos, deben de ese don, les ofreció dinero, porque era un mago, queridos hermanos, y aquellos hombres decían: este si es un hijo de Dios, este es un enviado de Dios. Pero que creían en la mentira. Pero cuando le dijeron, le dijo, ¿verdad? Véndanme de ese poder para que cuando yo les ponga la mano, le dijo, ¿verdad?, los enfermos se sanen y haga más plata. Veo que en hiel de amargura estás. Esto no se compra con dinero. El don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios se recibe por gracia de parte de Dios. Vamos a dar. Entonces ellos creyeron, queridos hermanos, bueno, como Pablo y Jesús lo hacen, nosotros lo vamos a hacer también. Los demonios conocen quién es el que anda en la presencia de Dios. Los demonios saben y ve el poderío que hay en su vida. Los demonios saben su chulera chuleta que hay en su vida también. No se atreva a retar si no está Dios en su vida. Pero si Dios y la presencia de Dios está en su vida, atrévase, porque usted no lo va a hacer sino que Dios está con usted, que los hermanos, él lo va a hacer, que los hermanos van a hacer la obra, pero no era por su poder, no era por Pedro, no era por la sombra, era porque Pedro tenía el Espíritu.
decir verdad, te conjuro. Poderoso Jesús. A Jesús conocía y sabía quién era Pablo. Un solo demonio los mandó, desnuditos, avergonzados y heridos. Por eso es necesario que la iglesia sea revestida del poder de Dios. Por eso es necesario que la iglesia esté ungida del poder de Dios. Por eso es necesario que el pueblo de Dios sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque son estas campañas para que el poder de Dios y el Espíritu, y seamos bautizados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Quién de la iglesia quiere ser bautizado en esta noche? Su vida, póngase sobre tus pies. Así que los hermanos, ¿verdad? Oremos para que sea el Señor en esta noche quien le dé lo que le falta. Si usted ve que tiene todas las cualidades, pero le falta esto, en esta noche pídase. Si alguno está falto de sabiduría, pídase a Dios, que se la da, dice, sin reproches y sin medida.